Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3. Nos quedamos en la misión anterior, no alcanzamos a terminar, la verdad, es muy larga, así que vamos a continuar con ella. Este bote, o este barco, como quieran llamarlo, es rápido, pero tiene una conducción malísima. Entonces vemos un montón de minas. Pero no vamos a tocar ninguna, así que todo bien. Y vamos a saltar. Veamos si es que está vivo o está muerto, no tengo idea. Están muertos. Llegamos tarde para este, Dima. Ok. Entonces deberíamos ahora ir a otro contacto. ¡Mierda! Si han llegado a este, no creo que nos vaya a gustar lo que encontremos después. No me preocupa. El próximo contacto no estará muerto. Pues este sí vamos a ir rápido. Entre más velocidad, mejor movimiento del barco. Eso es lo que... ¡Sí! ¡Oh! Están tomando muchas molestias para detenernos. Supongo que asustaste a Di Ravello cuando montaste en aquel misil, ¿eh, Rico? Mierda. No, mierda, mierda. Necesito acelerar. Tengo el bote ya casi a la mitad del daño. Entonces, vamos a ver. Hasta el momento no he explotado ninguna mina. Rico, ¿has visto eso? No tiene buena pinta para tus contactos, Dima. Entonces, hay fuego y todo. Yo no sé si el contacto esté vivo o muerto, la verdad, no. Difícil de saberlo. Te vienes con nosotros. Has traído a más amigos de lo acordado, Dima. Ah, pues sí, la situación ha cambiado, Annika. Más peligro de lo previsto. Sí, ya lo veo. Dima, vas a presentarme... Estoy hablando con Dima. Veo. Rico. Soy Mario, hermano. No soy tu hermano. Creo que has subestimado el valor de tu información, Dima. ¿Por qué quieres cabrear a Di Ravello? Quiero el doble. No. El 50% más. No. Sigue siendo dura. Joder, Teo. Veamos qué pasa. Dima, en la cabina. Vale. Tío duro, ¿te vas a quedar ahí plantado? Esto va a ser interesante. Entonces yo creo que para mí eso no es problema, la verdad. En serio. Ahora, el problema es que... Sí. Ahora, el problema es... no es que sean muchos. Es concentrarse nada más en la mierda. ¿Quién nos ataca? Ah, ok. Ok, no tengo nada. Y este barco, hijo de perra, no es tan fácil. Creo que lo más probable es sea que subirme a él. Les voy a pegar estas bombas. Y voy a tirarme para allá. Entonces con eso ya explotamos, si se dan cuenta. Y nos mandaron como una pantalla de carga. Eso quiere decir de que explotamos el barco. Rico y compañía vuelven a arreglarlo todo. Mario, Dima, ayúdame. Vamos, hay que meterlo dentro. Annika, puedo estabilizarlo en la cueva. Rico, te enseñaré el sitio. Bien. Entonces vamos a irnos, pareciera. Y esta es una ciudad que se puede gobernar. Lamentablemente es una misión, así que no puedo hacerlo. Esos explosivos son bien buenos, la verdad. Si se dieron cuenta, explotó todo. Entonces, misión cumplida. ¿Cuánto falta? No mucho. Rico, hermano, ¿me porté bien? Aún no has acabado. Siempre he querido portarme bien contigo, Rico. Desde pequeños. Tío, me encantaría estar trabajando en ese coche ahora. Con 17 años y ni una preocupación. A mí también, Mario. ¿Te acuerdas, Rico? Tío, yo... no he vuelto a ser feliz desde la mañana después de las hogueras. Aquí, Rico, detente aquí. Cuidado. Controlado. Hemorragia interna, traumatismo severo, tal vez letal. Dima, trabaja tu don de gentes. ¿Estos dos son de confianza? No son de la rebelión, pero compartimos enemigo. Tranquilo, te he arreglado cosas peores. Ojalá tengas razón. Manténme informado sobre Mario. Entonces eso ya debería acabar la misión, por lo menos esta. No sé cuánto porcentaje llevamos del juego, eso lo vamos a ver ahora, la verdad que se puede ver y eso es genial. Entonces, porcentaje está acá, ¿ven? Fíjense al final. Juego desafía desafíos. Juega desafíos para ganar piezas. Ganas piezas desbloquean nuevas específicas. Okay, esas son cosas que uno puede ganar, pero la verdad que a mí por lo menos no me interesa. O sea, liberación, o sea, misiones y desafíos un 27%, que no está nada mal, la verdad, ¿no? Entonces, por allá hay armas, fíjense. Aquí hay armas. Permiso. Entonces necesito ahora más o menos saber qué es lo que voy a hacer. Tenemos un par de misiones ahí. Me he ido muy lejos de donde estaba. Fíjense que aquí todavía ni siquiera completo. Pero ya me están mandando a misiones diferentes. Probablemente voy a tomar estas misiones, yo creo. El estado de Mario no ha mejorado y Dima está segura de que morirá si no recibe mejoras. Cuidado, si suministros ricos se dirigirá a Grota en contrabandero, la coda de pirata. Entonces voy a seguir las misiones para poder terminar la historia. Rico, antes competías en coche, pero ¿en embarcaciones? Mario dice que eres bueno. Compite en esta carrera y demuéstrame, Vichy, lo que vales. No me interesa competir en carreras y ese tipo de cosas. La verdad que solo quiero darme vuelta al juego. Ese es mi objetivo principal. Concentrarse en algunas otras cosas yo creo que está de más, o sea. ¿Cómo está Mario? Descansa. Grupo sanguíneo único. Y nos faltan suministros. Sin ellos las estadísticas de supervivencia no son muy buenas. ¿Sabes? Tengo sed. Vamos a ayudarte a salvar a tu amigo. Vale. Di tu precio, contrabandista. Ah, venga ya. Es solo un favor. ¿Por qué creo que voy a arrepentirme? Vale, bien. Mira este tanque. ¿Qué son estas modificaciones? Los rebeldes dicen que recibe varios impactos de RPF sin sufrir un rasguño. Mi hipótesis. Han alterado el enlace químico del Bavarium para permitir la cohesión de su matriz energética. Eso emociona mucho. Lo que debes saber, esto vale mucho dinero. ¿Este tanque es indestructible? Averígualo para mí. Róbalo. Ahora lo entiendo. Te conseguiré tu tanque. Y le darás a Mario lo que necesite. ¿Sabes negociar? Vamos a ver esa mierda. ¿Qué onda? Si hay un avión, todo está bien. Estas pantallas de carga. Entonces, supongo que es eso. Sí, es eso. Bueno, voy a agarrar este avión. Como medio de transporte, la verdad. ¿Se dieron cuenta? Habían unos cazas. El tanque está incluido en un convoy militar que va hacia Poneri. Tiende una emboscada al convoy y róbalo mientras los escudos estén bajados. Fácil. Eso ya lo veremos. Ah, venga ya, robar un supertanque muy bien protegido. ¿Qué podría ir mal? Tienes razón, es incluso más peligroso de lo que supusimos. ¿Dónde está la entrada de esta mierda? Mierda, mierda, mierda. Ya no importa, voy a ir en este. Ah, ahí está la entrada, ¿la vieron? Solo tengo que girar y entrar. Entonces voy a avanzar hacia allá y me voy a dar la vuelta para poder entrar y tomar uno de los aviones caza que vi. Esto tienen que ser expertos aviadores para hacer esto, chicos, así que no se arriesguen. ¿Te has perdido? El tanque se va a escapar. Entonces, Rodríguez, mantente aquí, por favor. Esto es lo que yo estaba buscando como vehículo, creo yo. ¿Podré subirme? Sí, ¿no? Sí, sí puedo. Ok, esto sí. El otro es, es diferente. Este es increíble. Y tiene ametralladoras, así que eso lo hace mejor. El otro lo dejé estacionado ya. ¿Te has perdido? El tanque se va a escapar. Veamos. ¿Cuál es tu situación, Rico? Me acerco al convoy. Lo voy a detener. ¿Qué les puedo decir? Mis habilidades de piloto no fueron tan buenas, la verdad. Es muy difícil mantener una baja velocidad, siendo que el tanque no va tan rápido. Aquí estamos con cosas. Definitivamente creo que es absurdo, o sea... El avión es muy bueno, pero... Me acerco al convoy. Bien, el tanque debería de estar por ahí. Ah, por cierto, imagino que la escotilla no se abrirá mientras los escudos estén activos. Vale, ¿cómo robo esta cosa? Las bobinas apagan la energía para evitar el sobrecalentamiento. Espera a que el escudo baje y tendrás un momento para entrar. Ok, no puedo entrar. No, ojo, no voy a destruir esa ciudad porque no tengo tiempo. Simple y llanamente voy a tratar de destruir los vehículos que queden. O sea, hay que esperar que los escudos bajen. Y eso es... ¿En qué momento? Wow. ¡Vámonos! Han robado el tanque de Bavarium. A todas las unidades, quitadle el tanque al rebelde. Leo, tengo el tanque. Dame las coordenadas del tanque. Entonces tengo que... Las envío. Destruir esta mierda. Entonces el camino es hacia el otro lado. ¡Vamos! ¡Avanza, tanque! Córrase de mi lado. Les tengo muy poca... velocidad, por decir así. Es muy lento. Ese tipo viene rapidísimo. ¿Qué mierda le pasó a ese tipo? No lo sé. Asentamiento descubierto, Porto Darsena. Ok. Acabo de descubrir cómo activar el escudo. Y... esto va a ser entretenido. Porto Darsena. Entretenido. Ten cuidado y no vueles el puente hasta cruzarlo, Rico. Es la única forma de llegar a nuestro destino. Ah, lamentablemente... no puedo... dura muy poco el escudo, o sea... Tu amigo está vivo, yo siempre cumplo. ¿Qué tal está mi tanque? Una pieza de maquinaria impresionante. Pero no acabes en el océano. ¿Por qué no vienes y lo conduces tú mismo? Chicos, verga. Chicos, ya tendréis luego vuestro tira y afloja de macho alfa. Ahora, adentraos en traer aquí ese tanque de una pieza. Sí, señora. ¡Qué verga! Todas las discusiones entre hombres tratan de establecer la dominancia árica. De hecho, un estudio de 2000... ¡verga! Ya se pusieron bélicos estos tipos. En serio. Oh, me equivoqué. Exploté a mis amigos. Ya estamos cerca, así que estamos bien. Estoy como que nervioso, así. Bien, sube el tanque a la embarcación. Con cuidado, por favor. Estoy cargando el tanque a bordo. ¡Purú! Ah, pasamos por un montón de ciudades que no pudimos conquistar, pero bueno, es parte del... de la mierda. Fíjense que aún seguimos con misiones acá. Quiero ver, por curiosidad nada más. Fíjense que allá arriba hay algo interesante. Les podría irme, yo creo que tal vez... Motherfucker. ¿Qué está pasando ahí? Responded inmediatamente. Hagámoslo. Solicito apoyo de unidades a estas coordenadas. Repito, todas las unidades a estas coordenadas. Recibido. Se acercan refuerzos. Objetivo mirado. Adiós, amigo. Pero si esos son los que controlan todo. Más unidades aquí. Enviando refuerzos adicionales a la ubicación. Gasolina ahora. Ah, maldita sea. Wow. ¿Me recibís? ¿Queda alguien ahí? Mierda. Entonces voy a pedir un helicóptero, yo creo. Creo que es lo más correcto. Pero bueno, chicos, eso va a ser por el día. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, aprieten la campana y los veo en un próximo episodio. Cuídense.